Para mí todo el proceso ha sido muchas cosas. Una mezcla de encontrarte con cosas que tú no te fijas, el poder compartir lo que era el género, los roles y el papel de la mujer dentro de nuestra cultura y de nuestra etnia. ¿De qué más hemos hablado? De lo que es el género, ¿no? De las consecuencias del sexismo, de cómo acaba la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Hemos hablado de los estereotipos, cómo nos afectan a las mujeres y cómo nos afectan en concreto a las gitanas a lo largo de la historia. Y ahora vamos a entrar en realmente cómo nos afecta el patriarcado y cómo nos afecta el eurocentrismo y el etnocentrismo. ¿Alguna de vosotras sabe qué es el eurocentrismo? Algo de Europa y centro. A mí lo que más me impactó, me llamó la atención, fue cuando comenzamos a dar cómo llegó la mujer aquí desde Europa, llegó aquí a España. A mí eso fue un choque súper grande en el momento cultural, porque cómo lo vivimos ahora y cómo se ha vivido antes, ¿no? Entonces, pues, eso es una de las cosas que antes no tenía y ahora puedo decir, esto es cultura gitana y esto no lo es. O sea, cómo realmente desde Europa, desde su posición de superioridad, ¿vale? Se cree que se concibe el mundo, se concibe la sociedad y se conciben las culturas y se concibe realmente el modelo social que se ha creado en el siglo XXI, ¿no? Este proyecto consiste en empoderar a un grupo de mujeres en sí para poder crear activistas gitanas desde una perspectiva de género o poder fomentar el activismo gitano desde una perspectiva de género. Al escucharte a ti, sí es verdad que te doy vuelta y pienso, eso es verdad, es una realidad de no solo esta, ¿no? Pero como te lo implantan y te lo enseñan, por ejemplo, en la escuela de chiquitita, ¿no? El modelo a seguir, el modelo que hay en el libro de texto, el que se estudia de esta historia, es ese, ¿no? Entonces, si no, tú no te planteas otra cosa, tú sigues viviendo y sabiendo ese modelo y creyendo que eso es el verdadero y el único, ¿no? Me ha ayudado en el sentido de cosas que ya veía antes, ¿no? Que no estaban bien, saber explicarlo, ¿no? Cuando ves según qué cosa y antes no lo podía defender, ahora tienes, ¿no?, la herramienta de decir esto es así porque es por esto. Desde hace décadas el activismo gitano en sí está muy, muy enfocado en todas las perspectivas menos en el género, y creo que va siendo hora de que realmente haya una serie de profesionales gitanas en sí, y gitanos si quieren también, que se puedan formar desde esta perspectiva. Imaginaros que esto es un témpano de hielo en el Polo Norte, ¿vale? Nosotros cuando vemos un iceberg en el Polo Norte vemos tan solo un 20% de ese iceberg, pero no nos olvidemos que lo que aguanta este 20% es este 80% que está sumergido. Por eso, cuando se representan realmente las discriminaciones en cualquier concepto, se hace con esta teoría, porque se dice la discriminación o las manifestaciones más sutiles, sería la discriminación más sutil, y aquí serían las que más se ven, las más explícitas, las más visibles. Entonces ahí, cuando veíamos lo del iceberg, a mí eso me llamó mucho la atención, porque habían pequeñitas cositas, que es lo que decía antes, que decía, pues esto no sé de dónde situarlo, en qué punta está. El projecte, jo crec que la forma fàcil d'entendre-la és com dividir-lo en tres fases, no? La primera va ser una primera fase més d'empoderament i formació, en què vam portar a terme unes sessions de formació amb les promotores gitanes, unes 8 sessions. Cuando te sales de las 4 primas gitanas del barrio porque ellas dejan de estudiar o porque ellas van, se casan, se piden lo que sea, y tú sigues estudiando, ya estás apallado. Pero luego en el mundo de los payos nunca te van a ver igual. Siempre te van a ver como la gitana, que al final, una cosa muy curiosa, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero el otro día lo hablaba, que en mi trabajo como profesional hay profesionales no gitanos que a veces se les olvida que la persona que tienen delante es gitana por ser profesional. O sea, te dividen, ¿no? La profesional y la gitana. Y siempre, y yo la primera, ¿verdad? Es lo más caigo lo mismo. Sí. Pero a mí, ¿de qué me sirve que mi marido me haga una cama o me fregue un plato? Más vale que me deje libertad y tener mi trabajo, mi carnet de conducir. Yo misma crecer como mujer autónoma y... No sé yo, ¿eh? Yo, mi análisis. Uh-huh. Ya entiendo que alguna a lo mejor no lo comparta, ¿eh? Pero para mí caemos siempre lo mismo, tanto payas como gitanas, ¿eh? Uh-huh. La paya siempre tiene la boca, es que...
tenéis que tener igualdad en casa y hacer las cosas por igual. Para mí no es importante ni relevante, ¿no? A mí, que haga una cama o no. Sí, lo que decía el Puri. Descanso, pues claro. Tenemos que ser como el árbol de la vida que te dicen, ¿no? Que tiene las raíces, pero tú eres el tronco y evolucionas en hojas diferentes, cada uno diferente. Pues cada persona tiene que ser igual. Mantener su base, tu cultura, que no por ser de otra manera significa que dejes la cultura, ¿no? No lo sé. Somos una cultura comunitaria, que nuestras transformaciones no son individuales. Son individuales, pero siempre tienen que recaer en la comunidad y tienen que ser los procesos comunitarios. Concretament, el tema de treballar amb promotores gitanes va passar doncs, l'any passat amb un projecte previ també finançat per l'Open Society Foundation. En este caso son las gitanas, las promotoras escolares que están aquí en Peraclosa. Vimos que realmente ellas eran el foco donde podíamos actuar. ¿Por qué? Porque están en la calle, pues porque trabajan con la familia, trabajan en los barrios en primera mano y además también trabajan con la base. Entonces pensábamos que nuestra semilla para empezar a fomentar esta perspectiva de género en el trabajo tenía que empezar con gente así. Y lo elegimos bien, elegimos un buen grupo de mujeres. Este ambiente es un ambiente de confianza, de decir, bueno, de pensar todo lo que digáis, o sea, que no penséis, no lo digo por la H o de lo que puedan pensar de mí, no, sentiros libres en todo momento, ¿vale? Porque aquí ya nos conocemos todas y que tampoco vamos a juzgar de lo que tú pienses o lo que tú digas. Lo que ahora sí que, bueno, se presente la Miguela. Yo soy la Miguela, ya nos conocemos. Y venimos de la Fundación Peraclosa y la Nuria, que viene de la Fundación Sur. Ellas me hicieron la formación a nosotras, y a nosotras, pues, la tenemos que dar. Formamos a vosotras. Soy siete, ponemos cuatro en uno y tres en otro, ¿vale? Nos ponemos en un grupo y suplicaremos. La Miguela se pondrá en un grupo y yo en otro y suplicaremos a ver la dinámica que tenemos que hacer. Llavors hi ha una següent fase que va ser més en temes de, que és més en temes de sensibilització, en la que les pròpies promotores que van rebre la formació han impartit elles mateixes unes sessions de sensibilització, formació amb mares gitanes, amb altres professionals gitanes i també activistes gitanes, transmetent-los tota aquesta informació que havien rebut al llarg de la formació prèvia que nosaltres els hi vam oferir. Una nena. Ah, que la niña, que ella se pensaba que la madre era la Juana. No, la madre, su madre es la Juana. No, la niña se llama Juana. Bueno, pues su madre es Juana. Hacéis lo que queráis. O sea, su vida es vuestra, ¿vale? Ahora mismo depende de vosotros. A mí me gustaría que sí, que pudiera hacer algo. Pues lo que le guste, lo que le guste. Si le gusta un ciclo de peluquería, pues que haga peluquería. Si le gusta enfermera, pues que haga enfermera. Si le gusta periodista, pues lo que ella quiera, pero sí que tendría que tener. Y teniendo que abrir camino. Demostrando lo y que sentirse es, ¿no? En algunos momentos sola. Sentirse sola y a veces diferente. Así me la imagino yo con esa edad. Esa edad es una edad complicada, yo pienso, para una mujer gitana, para una chica gitana. Claro, yo creo que es igual. Abrir la veda, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho psicología y en mi familia nadie había hecho nada. Pero a partir de ahora, todas las niñas que vienen debajo es como, tú tienes que ser como la Tamara, tienes que estudiar, tienes que hacer no sé qué. Yo creo que es el momento de que abres no sé qué y ya todas las de detrás quieren seguir haciendo. Y que no tiene nada que ver el estudiar, porque tú sigas con tu cultura, con tus costumbres, no tiene nada que ver. Yo tengo 55 años, yo llevo muchos años trabajando, me he formado todo lo que he podido. Aparte de que es verdad que intentas ser un ejemplo para tu familia, pero también para los demás chavales y niñas, ¿no? Que nos hemos entrado porque es una niña, pero que la vida se abre para todo el colectivo gitano. Un momento a destacar, yo creo que fue en la sesión con las madres, cuando hicimos la dinámica de Juan y la Juana, que de manera separada, al ponerlo en conjunto, los dos grupos pusieron exactamente lo mismo, pero igual, el mismo número de hijos que estudiaban, que todo igual. Yo dinamicé en dos sitios, primero fue en La Mina y la segunda vez fue en Gracia. La primera vez fue un grupo pequeñito de 5 mujeres. Entonces hoy estamos en la parte de la formación donde implementaremos con una serie de mujeres gitanas del barrio y vamos a hablar sobre estos temas
y que ellas mismas también puedan experimentar un poco y aprender un poco de lo que nosotras hemos podido aprender en este curso. Vamos a empezar, ¿no? Sí. Ahora vamos a empezar con una dinámica, ¿vale? Vamos a hacer dos grupos, porque necesitamos dos grupos. ¿Vale? Vamos a hacer una dinámica que es muy sencilla, hacer una historia de vida. Vale, entonces es un bebé, pero que es niño, ¿no? Vale. Pues tenéis que escribir brevemente, Amparito, tú que tienes mejor letra quizás, escribir, plasmar en frases cómo sería su vida desde que nace, desde el momento, o que incluso está en el vientre de la madre, hasta que sea mayor, hasta que vosotras veáis que se os acaban las ideas. I en aquesta segona fase també van portar a terme totes unes accions a les escoles en les que les pròpies promotores gitanes també doncs, portaven a terme unes accions de sensibilització amb els nois i les noies, els nens i nenes de les escoles on treballen. Pero primero, ¿quién lo conoce el cuento de Venta Fox? Solo lo recuerdo un poco. Entonces el príncipe está buscando novia, ¿no? Sí. Para casarse. Sí. Para poder. El rey. La princesa preferida, ¿qué hace el príncipe? ¿Convoca una fiesta? ¿Sí? Sí. ¿Mm? Que el hechizo desaparece, ¿no? Sí, y ella sí. Se quedará con sus ropas sucias, sin zapatos, sin carro. Entonces, como estaba peleando con el príncipe, se olvidó. Se olvidó de que tenía que volver a las 12. Quien escribió este cuento se equivocó totalmente. ¿Por? Porque no había una cenicienta. No creo. Había un ceniciento. No había la Venta Fox. Era el Venta Fox. La valoració que fem del projecte és extremadament positiva perquè jo crec que tant les professionals que hi han participat com nosaltres hem après moltíssim, no? Ha sigut com un procés directe d'intercanvi mutu. Yo creo que el resultado se está viendo en ellas, en los procesos que están haciendo, en sus discursos. Jo m'he emocionat a cada classe o cada sessió de formació que nosaltres vam impartir, però també m'he emocionat a cada classe o sessió de formació que han impartit elles, no? Perquè ha sigut realment espectacular veure tot el procés de canvi, de transformació i d'empoderament. Al final, es lo que he dicho antes, cuando se te mete algo en la cabeza, tienes que ir a por ello, ¿no? Y ya está. Entonces consigue, ¿no? Llamadas a mujeres luchadoras, mujeres que son activistas, que son mujeres que son el pilar de casa, son el pilar de sus familias, que realmente pues tiren hacia adelante, que las mujeres tenemos la misma valía que un hombre, que no hay que menospreciarse y realmente sobre todo también el tema de antigitanismo, mujeres gitanas, no nos podemos quedar atrás, de que las mujeres de hoy en día, como estáis viendo, nos estamos preparando, nos estamos formando, tenemos las mismas oportunidades para ello y podemos llegar a los mismos cargos que están los hombres. O sea, y podemos verlo en Barcelona, está dirigiendo una mujer, en Badalona también está dirigiendo una mujer y son mujeres que están actuando por el pueblo y para el pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Realmente, pues que se puede conseguir todo si entre nosotras pues, nos apoyamos. Es que es asertiva, ¿verdad?